Este es un video de cómo se arma una mesita auxiliar para cocina. Bien, lo primero que tienen que hacer es agarrar uno de los postecitos estos y ponerle una de las ruedas. A los cuatro le ponen una rueda a cada uno. Las ruedas que tienen los frenos son las que van adelante. Esas se usan para frenar la mesita. Después, a cada uno de los postes le tienen que poner estas fundas. La funda tiene una flechita que apunta hacia arriba. La ponen en la última rayita que está aquí. Juntan con la otra, presionan, suben un poco. Donde haga clic, ahí está puesta. Lo hacen en los cuatro postes, ahí es donde va a reposar la parrilla de abajo. Ahora le vamos a poner los cuatro postes o las cuatro patas a la parrilla de abajo. Recuerden que las llantas que tienen los frenos van hacia adelante para que puedan meter el pie, frenar la mesita. Le hacen presión para que todo quede en su lugar. Luego ponemos cuatro fundas, igual que las de abajo, donde queremos que vaya la bandeja. Solo asegúrense de ponerlas al mismo nivel las cuatro, porque si no, entonces la bandeja queda desnivelada. Luego vamos a poner los rieles de la bandeja. Los rieles tienen que mirarse, hay que meterlos así mismo como metimos la bandeja de abajo. Se meten y se aseguran. Luego le ponemos fundas a las partes más altas de los postes. Para entonces colocar el sobre. Ya con el sobre puesto, lo único que queda es poner la bandeja. Y listo, ahí tienen su mesa armadita. Este video yo lo hice para ayudarlos. De repente tú no sabes armar la mesita. De repente en Novi te dijeron que nosotros se la podemos armar, pero llegamos la otra semana. O se la armamos aquí en el local y usted tiene que ver cómo se la lleva. Tienes que alquilar un pick-up, un camión, algo, pedir un favor. De repente tu esposo no te quiere ayudar a armar la mesita. De repente está viendo el juego. De repente está tomando pintas con los amigos. Y tú necesitas que esa mesita se arme. Esos libritos de instrucciones son un caos, a veces uno no entiende, a veces el dibujo está mal hecho, a veces es el dibujo de otra mesita. Entonces es todo confuso, uno no sabe ni cómo hacer con esa vaina. Busca el numerito acá, busca la letra allá, cómo se pone esto, cómo se pone lo otro. Este video es para ti, para ayudarte. Nos vemos la próxima. ¡Boom!